Vale, pues voy a proyectar, según hablo, un PowerPoint a la vieja usanza. ¿vale? Espero que podáis ver el Power y a mí a la vez, que siempre es más agradable, pero dependerá de la configuración que, que tengáis. De vez en cuando cambiaré. Yo os veo aquí un ladito, no a todas, pero os veo aquí un ladito. ¿vale? A ver si puedo ver a mucha gente. Puedo ver a bastante gente. A ver. Así, muy bien vale pues esto es lo que nos habíamos planteado hablar de planificación estratégica Uy. planificación estratégica útil pero esta vez esta vez ahora vemos por qué digo esta vez vamos a hablar sobre todo de participación y seguimiento eh, bien lo primero ya hay otra píldora de, que hicimos el año pasado como se ha dicho Elena es una píldora que está en el YouTube de economistas vale eh, lo podemos bueno, no, ni siquiera me molesto en verlo, si quiero que lo veáis que está ahí. Eh, entonces me cambio de pantalla. Perdonad que voy a hacer algún intento de virguería técnica y, y meteré la pata. Vale. pantalla. Esta es la píldora que tenemos del año pasado. Es decir, algunas cosas que hoy vamos a pasar por alto están explicadas aquí. Igual os apetece echarle un vistazo. Vale. Es esta píldora que, si yo puedo hacerlo. No voy a poder hacerlo. No bueno, sé. vamos a intentar hacer. Este era yo el año pasado. Daros algunas claves de planificación estratégica. El título de la píldora se llamaba así: claves para una planificación estratégica útil. Vale. ¿Habéis visto el comienzo? A ver. ¿Habéis visto el comienzo? Sí, se ha visto y se ha oído. Vale. Eso era el año pasado: planificación estratégica útil. Este año, planificación estratégica útil, pero lo vamos a centrar en. Dos aspectos, la participación y el seguimiento. Vale. Bueno, recuerdo como hice el año pasado, eh, vamos a hablar de planificación estratégica en una organización, no en un territorio, por si alguien tuviese en la cabeza esa posibilidad. ¿vale? Segundo, voy a partir de la, del presupuesto de que vosotras habéis planificado o planificáis alguna vez. Eh, si alguien nunca ha planificado, es posible que se encuentre un poquitín desorientado en algún momento de la de la píldora, ¿vale? Espero que no, ¿vale? Se, eh, segundo, eh, o tercero, yo no soy un buen formador en esto, aunque Elena me quiere mucho y dice que me invita porque sale bien. Yo eh, lo que hago sobre todo es dirigir procesos de planificación estratégica, acompañarlos, pero no... no Estoy especializado en formar en esto. Entonces, yo sobre todo voy a intentar contaros cosas de mi experiencia que os puedan ser útiles. ¿vale? Y lo que me gustaría es que conversásemos un poco. Yo me he preparado aquí charla para un ratazo. En cualquier caso, no querría que fuese más de hora y media hablando yo y la última media hora sería de diálogo. Pero preferiría que el diálogo se iniciase antes. Va a quedar a vuestro criterio. Así que si podéis interrumpirme. Pues yo os lo agradeceré y creo que va a ser rico en esta ocasión, ¿vale? Que paréis y me interrumpáis. ¿Todo bien, va de momento? ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Todo ok? Perfecto, gracias. Vale. Vamos allá. Ah, lo primero, esto. A ver si se ve. Ya sé Kung Fu. ¿Habéis oído el ya sé Kung Fu? Vale. ¿Por qué he puesto esto? Esto es una píldora de hora y media. Vamos a hablar de planificación estratégica. Como de, desde que apareció Matrix, a veces tenemos la impresión, y con las nuevas tecnologías también, de que podemos aprender Kung Fu en 15 segundos, ¿vale? Y podemos aprender a planificar estratégicamente en una hora y media. Eh, bueno... Esto no es posible. Eh, hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, hay que hacer muchas cosas sobre todo, ¿vale? Pero vamos a sacar alguna pista, pero no vamos a hacer unos enormes aprendizajes. No vamos a ser expertos como Neo en Matrix, eh, espero que conozcáis la película, si no es imprescindible verla. Eh, no vamos a aprender en 15 segundos a, a kung fu, ¿vale? Y planificación estratégica en una hora y media, tampoco, pero alguna pista útil, espero. Daros, ¿vale? Bueno, primero quería hacer esto, chascarrillo. Eh, eh, perdón. Segundo chascarrillo. A ver si me quito aquí cosas de en medio. Vale. Resulta que la palabra estrategia viene... El otro día esto me lo encontré y iba a dar una charla sobre esto en otro sitio y, y me dio por mirar la etimología. Digo, anda, no me había fijado nunca en esto. Y estrategia viene del griego. Estratos, ejército, aheim o Agein guía, o sea que una estrategia es lo que guía a un ejército. Dije, pues vaya plan, digo, esto me, nos ha quedado un poco militarista. Eh, lo usamos ya, obviamente, he cambiado el significado, pero me dejó así un sacorcillo. digo, esto habría que buscar otras, podemos buscar otra cosa. Entonces estaba yo en esos tiempos leyendo un libro sobre salud, que hablaba también de cómo en salud se utilizan muchas veces. Eh, similes militaristas luchamos contra las enfermedades y nos protegemos todo, todo es muy militarista ¿Vale? acordaros de apagar los, los micros si no vais a hablar que que si no se cuela hay un poquito de sonido vale entonces vi que por ejemplo en salud en inglés la palabra heal curar viene de una raíz eh, sajona que es healen que significa unificar y, y decía este libro dice qué bonito hacer una concepción de la salud del curar que tenga que ver más que con la derrota de los agentes eh, enemigos que nos atacan, con la idea de unificarnos, ¿no? Pues siguiendo con esto, dije, voy a buscar por ahí por el griego a ver qué me encuentro, si encuentro algo vale, y me encontré con esto me encontré con que hay un verbo que viene, es parecido al estratos, que es ecteinó ecteinó es estirarse extenderse en llano, entonces digo, de, de ecteinó ha venido también, luego estrato. Eh, perdón eh, extenere, ¿vale? Y dije, ¡ay, pues podíamos hacer una cosa, en vez de estrategia, hablar de estanegia. Entonces, Estanegia sería, en vez de una guía para nuestro ejército, una guía para extendernos, o dicho más poéticamente, una guía para extender nuestro sueño. De manera que vamos a hablar, mi referente, cuando hablo de planificación estratégica o de estratégica, o no de estrategia, apelo, en vez de planificación estratégica es hablar de una guía para extender nuestro sueño vale entonces eso va a estar ahí detrás siempre esta es la clave para para mí cuando pensamos en estrategia fijaros que es más importante para mí esta idea del sueño y de cómo avanzamos hacia el sueño que la idea estricta de la planificación que ya sé que hay que hacerla pero de esto sabemos más y aprendemos en otros sitios vale vamos a insistir en las claves de esto del apellido estratégico vale entonces una guía estrategia una guía o estaneja una guía para extender nuestro sueño vale seguimos hasta aquí todo bien vale vamos a seguir si me hace falta vale cuál va a ser el esquema de cuál va a ser el esquema de mi intervención si la máquina me responde que sí me responde vale lo primero que vamos a ver son algunas claves generales eh, aún a riesgo de contaros algunas cosas que contaba en la píldora el año pasado, pero sabiendo que posiblemente vosotras no estabais en esa píldora, vamos a revisar algunas claves generales para tener una idea misma en la cabeza de qué hablamos de planificación estratégica. Pero van a ser unas claves muy generales, ¿vale? Y luego me gustaría detenerme en los dos elementos que hablamos, Elena y yo, que podría ser de interés para esta píldora. Uno, las. Elementos clave para hacer una planificación estratégica participada, ¿vale? ¿Qué, dónde, ¿Qué tenemos que atender para que hagamos una participación que sirva para algo? Acordaros que el referente de la píldora es la utilidad, ¿vale? Y luego, eh, claves para el seguimiento. Y aquí, bueno, hablaremos seguimiento, evaluación, de qué estamos hablando y yo os voy a hacer alguna propuesta un poco, no sé si llega a ser disruptiva, pero poco habitual en lo que se refiere al seguimiento de una estrategia. ¿Vale? Iremos por ahí. Pues esa va a ser la, eh, la forma de hacerlo y, y nada, vamos para adelante y paradme cuando queráis. ¿Vale? Elena, me, ayuda, me ayudas, Elena, con las paradas porque tengo un lío de ventanas, ¿vale? Aquí montado. Tiro para adelante. Vale, esto es lo primero que me gusta a mí siempre subrayar cuando hablamos de planificación estratégica o cuando hablo de planificación en general. Este esquema básico de pensamiento, con estos muñequitos ya un poco viejunos, pero este esquema básico de pensamiento hemos de tenerlo siempre en la cabeza. Un ejercicio de planificación requiere saber dónde estoy, saber dónde quiero llegar, allí, mañana, ¿vale? Y pensar en por dónde ir. Estoy, quiero llegar, por dónde voy. Estoy, quiero llegar, por dónde voy. Este esquema de pensamiento básico, 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 básico siempre lo vamos a tener en la cabeza cuando planificamos y también cuando hablamos de planificación estratégica resumo este esquema de pensamiento en este pequeño eh, grafiquito eh, vale de tres elementos de dónde estoy a dónde quiero llegar el camino y para la planificación estratégica lo que me gusta es hablar de la metáfora de la brújula vale la metáfora de la brújula fijaros que he dejado caer la brújula ahí sobre el futuro, ¿vale? Es decir, en la planificación estratégica, a diferencia de cualquier otro tipo de planificación, a diferencia o subrayando sobre cualquier otro tipo de planificación, tenemos que tener muy claro el diseño del futuro. O sea, el diseño, pensar en hacia dónde queremos dirigirnos. Y la planificación estratégica debería ser la brújula que nos orienta. ¿Habéis usado brújula alguna vez? Sois gente. Mm, sí incluso alguien joven ha usado una brújula alguna vez <laughs> Esto, muy bien o sea, cuando mirábamos la brújula os acordáis mirábamos la brújula para saber si llevábamos la dirección correcta no con un mapa en papel y cosas increíbles del pasado un papel con, con líneas ahí no era Google Maps ni nada así eh, y, y mirábamos la brújula movía una agujita y sabíamos si teníamos que cambiar el rumbo no vale una planificación estratégica una estrategia la diseñamos, la escribimos, la, la construimos juntas para luego tener esa brújula y mirarla para ver si vamos por el camino que nos habíamos marcado o para cambiar el rumbo si queremos. Entonces con esta idea vamos a, a trabajar, diseñar una estrategia o una estanegia que decíamos es construir una guía que vamos a mirar después. El año pasado hablábamos de que a veces si las estrategias o los planes estratégicos a veces los hacemos para que los miren los de fuera de la organización y la ponemos ahí, ¿no? Tenemos un plan estratégico y nos acordamos de él cuando toca hacer el siguiente. Bueno, es un, debería ser una guía para que sea útil. Tenemos que construir algo que sea útil, que nos sirva realmente de guía. Vale, sigo un poco. Estiendo entonces una idea clave de planificar, vale. Eh, planificar tengo una cosa aquí que no me deja quitar la barra perdona hace un momento que voy a ver si consigo es que no me deja tengo la barra puesta en un sitio que tengo que cambiarla vale voy a dejar de compartir un momento vale perdona a ver eh, comparto veis bien pero no me deja vale ya está es igual Perdón, ¿eh? Vale. Decíamos que planificar en cualquier caso es mirar al horizonte, fijaros que pongo ahí un dibujito de una planta, porque para mí planificar estratégicamente tiene que ver con sembrar, con cómo vamos a hacer para construir el futuro, ¿vale? No cómo vamos no solo cómo vamos a reaccionar ante lo que está pasando, sino cómo vamos a conspirar de alguna forma para construir el futuro, ¿vale? Para poder hacer eso tendremos que saber siempre dónde estamos, saber si, cómo, tendremos que definir cómo saber si hemos llegado y tendremos que, que marcar los pasos intermedios, ¿de acuerdo? Vale, estratégicamente planificar estratégicamente quiere decir que lo vamos a hacer a largo plazo, que lo vamos a hacer globalmente y sobre todo que vamos a considerar nuestro entorno, ¿vale? Vamos a tener en cuenta nuestro entorno y subrayo dos cosas que son muy importantes. Lo primero, la planificación estratégica tiene que ser flexible como un junco. ¿Por qué hablamos de esto? Habéis oído igual hablar últimamente de esta expresión los entornos buca, buca de volátiles, la U es de inciertos en inglés la C de complejos y la A de ambiguos, es decir, nos movemos en un momento, digamos, histórico en el que la, el mundo cambia muy deprisa. En, ¿Podéis hacer un ejercicio mental un segundo? E incluso alguien igual lo escribe en el chat o nos lo dice. En los últimos cinco años ha habido algo que haya puesto patas arriba todo lo que teníais pensado en vuestra organización? Pensadlo un momento y, y por fin usad el chat que, que dejo de compartir pantalla. A ver si soy capaz. Dejo de compartir y me voy a mirar el chat. ¿Ha habido alguna cosa que os haya hecho puesto todo para arriba? La pandemia, el COVID, vale. O sea, teníamos planificaciones hechas, vino la pandemia. Y más reciente ya no ha habido nada después de la pandemia. No. Y antes de la pandemia, los, eh, 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 un fotovoltaico, mira. ¿Alguna otra cosa? Antes de la pandemia, en los años anteriores, la última vez que recordáis algo que nos puso patas arriba, o que os puso en vuestra organización. ¿Ya no, no recordáis ninguna otra cosa? La crisis del 8-10, aquí llegó en el 10 así, ¿no? Más o menos. Claro, la crisis de la burbuja. Eh, digamos que los ciclos... Estamos hablando de las cuestiones globales, pero luego hay cuestiones específicas, como habláis del boom del fotovoltaico, que igual afecta solo a un sector, pero que también lo pone patas arriba. O después de la crisis llegan los fondos Next Generation y volvemos a poner patas arriba todo otra vez. O hay un cambio electoral y lo volvemos a poner todo patas arriba. Es decir, las planificaciones estratégicas que siempre se han pensado a cinco años, incluso a veces a siete o hasta a diez, cada vez es más improbable que puedan soportar el envite, el empujón de un tsunami de este calibre, que cada vez ocurren con más frecuencia, parece. Es como que todos se hace, eh, vivimos en un momento de gran aceleración. ¿Por qué me enrollo un poco con esto? Para subrayar la idea del junco, de la flexibilidad. ¿vale? Necesitamos construir eh, estrategias y planes estratégicos que, sea, que se puedan adaptar. Es decir, no creo... Y a muchas organizaciones recomiendo que no hagamos planificaciones estratégicas muy rígidas, muy de de aquí a cinco años lo que voy a hacer cada año va a ser todo esto, porque seguramente se nos va a caer una gran parte, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eh, planificaciones que sean más flexibles? Vale. Voy a intentar no enrollarme más de la cuenta. Junco, ¿vale? Eso es lo primero, flexibilidad. Y lo segundo que tenía marcado estoy intentando compartir la pantalla otra vez, creo que lo consigo, es cohesionar. Y esto ya va a enganchar con la participación, ¿vale? Una, una cuestión para la que siempre nos suele servir una planificación estratégica es para cohesionar la organización, ¿vale? En una planificación estratégica, sobre todo desde la mirada que vamos a hacer hoy, una planificación estratégica participada, vamos a tener una agenda voy a llamarla oculta que no es oculta pero una agenda en segundo plano que es además de pensar en cuál es nuestro horizonte cómo va a ser nuestra brújula para los próximos años además de eso vamos a intentar dar cohesión a nuestra organización vamos a intentar renovar el compromiso de todas y todos con la organización sentirnos todas que estamos en el mismo barco vale sigo para adelante esto es más o menos un, el aspecto que podría los elementos que podría tener una mmm, planificación estratégica, vale, suelemos poner algo como la misión, la visión, los valores, algún escenario de referencia al que nos dirigimos, el futuro ese del que os hablaba, y podemos poner unos vectores de cambio. A mí me gusta la palabra vector, pero podrían ser líneas estratégicas, ejes estratégicos, y podemos poner unas orientaciones para la acción. Y fijaros que no pongo acciones. No porque no haya que ponerlas, sino porque yo creo que es más interesante poner orientaciones para no pillarnos demasiado los dedos porque nos movemos en entornos buca. Entonces, mejor tener orientaciones, de manera que después, seguimiento, subrayo, esa es la segunda pata de hoy. Después podemos, podamos hacer ajustes, podemos adecuar la planificación estratégica. Voy a decir a cada año, que es el ciclo por el que muchas veces movemos nuestra actividad. Cada año organizamos nuestra actividad, hay convocatorias, hay contratos, hay mmm, cierre de contabilidad, revisamos cómo vamos, pues seguramente nuestra estrategia también debemos ajustarla cada año. Cada año al menos debemos sacar la brújula. Vale, tenía aquí, son 26, vale, tenía aquí previsto enseñaros eh, alguna pinta de tres estrategias, ¿vale? Para que vieseis alguna cosita de qué aspecto puede tener. Os lo voy a enseñar muy rápido, ¿vale? Eh, voy a dejar de compartir esto y voy a compartiros otra cosa. Eh, vale, voy a enseñaros primero, esta, en esta he participado yo, ¿vale? Es una estrategia hecha con una administración pública, está dirigida específicamente al ámbito de la igualdad, ¿vale?, entre mujeres y hombres. Eh, Perdón, ¿más o menos se ve? ¿Sí? De acuerdo. Vale, entonces fijaros que aquí hablamos de un horizonte y, y describimos un horizonte al que nos queremos dirigir. De describimos una misión, ¿vale? Y en la misión decimos qué, qué idea tenemos de cómo tiene que ser esta organización, ¿vale? Aquí en esta eh, estrategia hablamos de unos principios, esa transversalidad este enfoque de derechos, ese enfoque de género, esa interseccionalidad, etcétera, etcétera. Y luego decidimos que hay unos vectores de impulso, cinco cosas que queríamos impulsar. Diréis, esto no es exactamente una estrategia como, bueno, es que hay muchas formas. Lo que quiero es que veáis much, varias formas de formular una estrategia. Cinco vectores de impulso, a ver si lo podemos ver en un esquema aquí. Fijaros, hay cinco vectores de impulso, numerados del 1 al 5, eh, lo veis. En este caso es una diputación provincial, pues quería apoyar a los ayuntamientos, quería incidir en la participación de las mujeres, sostenibilidad de vida, cinco. Y para cada vector, cinco orientaciones. Entonces esta estrategia, después de hablar de la misión, lo que hace es cinco vectores que queremos impulsar y cinco orientaciones para impulsarlos. No se detallan después las acciones concretas, pero se dan pistas que luego veremos cómo se, veremos más adelante cómo se concretan, vale. Se dan pistas sobre cómo impulsar esos cinco asuntos, vale. Ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo que no he hecho yo y que es de hace tiempo, pero que me gusta como sencillito y que está bien, es eh, este de, de BirdLife, que es la Sociedad Española de Ornitología, que soy, soy fan total. Tengo un vídeo, una cámara de vídeo viendo el crecimiento de los pollos de lechuza de unos pollitos de lechuza en el parque de caballeros que están chulísimos. De vez en cuando los mío bueno, soy bastante fan de esta gente. Vale, esta gente que, que hizo en esta, en esta estrategia, que es de hace unos años ya, en el concreto del año 13, ¿vale? Pues nada, dicen lo que la visión, la misión, no nos vamos a detener hoy, pero la forma de entender la visión y la misión normalmente no es coincidente. Unos piensan de una manera en la visión, otros en la misión, no importa. Unos valores, ¿vale? Y luego... Pilares y objetivos. Esta, ellos pensaron en pilares. Fijaros que se parece un poco a la idea de los vectores de impulso que decíamos antes en la Diputación de Castellón. Pilar 1, conservar especies. Pilar 2, pilar 3, 4, empoderar a la sociedad. Y cuatro, que ellos, como lo llaman? Objetivos estratégicos. Vale, pues muy bien. Pues se marcan objetivos dentro de los pilares. Eh, nosotros eran eran eh, vectores y orientaciones. Ya veis que dos estrategias no tienen exactamente la misma estructura, no tienen la misma forma de hacer y estos, por ejemplo, sí bajan a acciones después en cada objetivo estratégico unas acciones para conseguirlos. Muy bien, y os pongo un último ejemplo, ¿vale? Eh, perdonad, eh, pero creo que es interesante ver formas distintas. Ejemplo... Esta me han dado permiso para enseñarosla, aunque no está salida, está en fase de debate todavía. Lo estamos haciendo con la coordinadora infantil y juvenil de Vallecas. Creo que es esta. Sí, está en fase de borrador. Y aquí lo que quiero enseñaros, fijaros aquí, ¿qué nos hemos marcado? Vale, aquí hay, perdón, voy para atrás. Un marco teórico de actuación donde se describe cómo es la coordinadora en este momento, sus principales referentes, sus principios. Paso rápido. Y ahora lo que nos hemos propuesto aquí en este plan estratégico son cuatro retos. Y además cuatro retos, permito pararme un momento, dos iniciales van dirigidos hacia los servicios que se prestan desde el coordinador, hacia las cosas que se hacen, y dos hacia dentro de la organización. Es decir, en un plan estratégico puede haber... Cuestiones que van dirigidas a nuestro objetivo hacia, nuestros objetivos hacia afuera, pero también la mejora de nuestra organización. Y para cada reto, lo que se ha hecho ha sido orientaciones estratégicas. Tenemos este primer reto, que los niños y adolescentes sean más protagonistas en Coordinadora. Vale, y marcamos tres orientaciones. Luego va a haber un paréntesis ahora aquí que vamos a hablar de participación y luego volveremos a cómo vamos a hacer para dar seguimiento a esto. ¿De acuerdo? Dejo de compartir, vuelvo a mi PowerPoint y paro un segundo. Vale. Súper rápido y ya paso. Hemos empezado a las 10, ¿verdad, Elena? Sí, ¿verdad? Hemos empezado a las 10. Sí. Vale, eh, muy bien, entonces. Eh, las últimas claves generales antes de empezar con la participación. cosas que creo que, tenéis que, tener, que tenemos que tener en cuenta antes de empezar una planificación vale ha salido el cerebro ese hay que pensar antes de lanzarnos a planificar en qué pensar estas son las ideas clave en las que creo que tenemos que pensar no me detengo con mucho detalle pero os cuento a ver, os pongo aquí a un lado para veros la cara de asombro cuando. Vale, lo primero, tenemos que pensar por qué nos metemos en esto, porque a la hora de hacer una planificación estratégica puede ser que nos metamos porque toca hacerlo, lo hacemos cada tres años, cada cinco toca o nos lo piden para eh, presentarnos una convocatoria, o sea que vamos a hacer algo que no vamos a reinventar el mundo ni la organización ni nada va a ser un pl un, una planificación de carácter continuista mmm, más o menos para ordenar lo que hacemos perfecto bien hay que saber por qué no lo hacemos otra podemos meternos porque estamos en crisis hay que eh, decimos hay que pensar estratégicamente hacia dónde vamos a ir vale entonces tendrá otro carácter la planificación o queremos romper completamente tenemos que reinventar la organización hacer una planificación rupturista Vale. esto va a condicionar todo el método de trabajo que vamos a utilizar y los contenidos de la planificación ejemplo rápido la misión la visión de una organización no la podemos cambiar cada tres años sería absurdo cada vez que nos toca hacerlo hacemos unos grupos de debate en la organización consultamos a nuestros eh, usuarios clientes o para cambiar eh, la misión nuestra misión nuestra visión cada tres años cada cinco igual no es igual no toca en ese momento no en cada momento necesitaremos eh, profundizar más unas cosas en otras tendremos que pensar en el ciclo temporal en el que vamos a planificar tenemos que pensar si nuestra Planificación va dirigida completamente hacia afuera, hasta nuestra acción hacia afuera, o va a afectar a nuestro interior, vamos a cambiar cosas dentro. Yo, como soy un obseso de que para cambiar fuera hay que cambiar dentro, en todas las planificaciones en las que participo, tiendo a, a meter cosas, tiendo a, a, a animar a que se metan cosas de cambio interno, porque creo que es muy complicado cambiar eh, nuestros resultados si no cambiamos formas de hacer, ¿vale? Pero tenéis que, hay que equilibrar, o así sea, hay que saber desde el principio qué peso va a tener ambas cosas. Líneas rojas y melones. Para planificar estratégicamente tenemos que decidir qué melones queremos abrir, porque a veces no, vamos, no va a ser el momento de abrir ciertas historias, no es el momento de de decidir si seguimos dedicándonos a trabajar en el ámbito de la discapacidad y abandonamos el ámbito de la infancia, si decidimos que la igualdad de género tiene que ser algo que nos atraviese mucho más eh, sustancialmente o tenemos que poner énfasis en la sostenibilidad de nuestras acciones. ¿Dónde, ¿Qué melones queremos abrir? ¿Cuál estamos en condición de, de resolver? ¿vale? Tendremos que pensar en nivel de detalles, no de detalle que, al que queremos llegar tendremos que pensar y en esto nos vamos a detener ahora bastante en qué agentes van a participar en la formulación de la estrategia y qué protagonismo le vamos a dar y tendremos que pensar en la oportunidad eh, de hacer en, el, en este momento planificación estratégica vale y en los recursos que tenemos es el momento de meternos en este lío ¿Tenemos tiempo, recursos? ¿Necesitamos un apoyo externo? Vale, estas todas estas preguntas para mí son cuestiones que hay que hacerse antes de empezar a planificar estratégicamente. Y sin ánimo de extenderme más, pero no puedo evitar la tentación de enseñaros un checklist que yo tengo, no, que, que suelo usar, lo adapto para cada cliente, pero cuando un, un cliente me pide... ¿Nos acompañáis en una planificación estratégica? Pues yo voy con este checklist o uno más sencillo según y chequeamos cosas. Os lo enseño por encima, ¿vale? No entro en detalle, pero este igual no os lo pongo en la documentación porque es como muy del know-how de mi empresa, entonces no sé si os lo voy a poder poner. Pero bueno, os lo dejo aquí en el vídeo un poco enseñado, ¿vale? Eh, dejadme que lo presente. A ver, tengo que dejar de presentar, compartir. Y presentaros otra cosa. Compartir pantalla, el checklist que lo tengo aquí preparado. Vale. ¿Se ve, Elena? Vale. Entonces, pues yo voy con estas preguntas. Les fría preguntas. Dicen: Vaya, es, el consultor este nos va a hacer trabajar mucho. Eh, ¿Por qué nos ponemos a elaborar un plan estratégico? Y veremos, vemos ahí, tengo algunas hipótesis, eh, tengo algunas ideas. Queremos cambiar algo que no funciona, no nos hacen falta grandes cambios tenemos hipótesis ya de cambio porque a veces la organización ya sabe antes de empezar a planificar estratégicamente o quien lo encarga ya sabe por dónde quiere ir para qué vamos a utilizar el plan pues también pensamos en eso dónde vamos a enfocar la mirada en nuestro contexto en lo que hacen otros y si queremos imitarlo en las necesidades de nuestra organización vale dónde vamos a mirar dentro o fuera en el diagnóstico al planificar no importa tanto las preguntas estas es el concreto sino que hay que preguntarse cosas de este tipo antes de empezar. La participación, ¿quiénes? Ahora vamos a trabajar con esto, ¿con quiénes vamos a participar en la elaboración del plan estratégico? ¿Qué elementos que queremos que tenga el producto final? ¿Queremos que haya un diagnóstico interno, un diagnóstico externo? La misión, fijaros qué listado tengo aquí para intentar ver con la gente, hasta hacerme una idea de qué tienen en su imaginario. Luego igual va a cambiar durante el proceso de elaboración del plan estratégico, ¿vale? Si no tenéis consultores, lo mismo, podéis tener algunas de estas preguntas. Las básicas son las que os he compartido, dejo de compartir esto. En el Power que, si os, que os voy a pasar, ¿vale? Que es este que vuelvo a compartir PowerPoint este compartir, ¿vale? En este Power tenemos las preguntas básicas que yo creo que podríais haceros antes de empezar a planificar estratégicamente. ¿De acuerdo? Vale, pues con esto, participación. Entonces, voy a dejar de participar. Antes de meternos ya en participación, tenemos casi, casi una horita para trabajar participación y seguimiento. Para un momento, yo tomo aire, que de verdad que me resulta siempre durísimo la, la, esta form la formación online porque... No hay feedback al oído, ni se oye un ruido ni nada, entonces es muy duro. No sabe si, si hay alguien al otro lado que esté escuchando o teniendo alguna sensación. Eh, un par de minutos. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que hemos visto hasta ahora? Porque a partir de ahora nos vamos a meter en cómo hacemos, qué elementos tenemos que tener en cuenta para hacer una planificación participada y luego qué elementos tenemos, podemos tener en cuenta para hacer un seguimiento de una planificación estratégica. ¿Alguna.? ¿Pregunta, comentario sobre estas ideas que he transmitir o sobre planificación estratégica en general? No, no sé, es que Lorenzo, digo, por decir, digo, por preguntar algo. No. Eh, ¿Algún truco para elegir las claves o los vectores o, no, como, sí, un consejo? Que a mí me suele parecer lo más complicado, ¿no? Como esas líneas generales vale vamos a ver yo creo que como siempre que hacemos un trabajo creativo eh, voy a responder sobre la marcha vale o sea que igual digo una parida pero eh, tenemos que tener un momento de pensamiento divergente primero vale entonces de tenemos que dejar eh, volar un poco la imaginación si estamos una o sea realmente queremos diseñar una brújula eh, imaginar un poco nuestro sueño, ¿no? Yo creo que la clave del sueño, alguna vez hice, hice alguna formación que partía de esta idea del sueño. Soñemos un rato, pensemos, hablemoslo, ¿vale? Y luego dejemos volar y después empecemos a filtrar, ¿vale? Y empecemos a señalar en el sueño aquellas cosas que empezamos, que vemos que en ese ciclo en el que estamos pensando, de cinco años, tal, pueden ser. Medianamente razonables, aquello que nos puede, que puede ser peculiar de nuestra organización, que es sueño, pero que no es solo sueño, que se ve, se ve algo concreto. El otro día estaba con una organización que no voy a decir su nombre, que estamos negociando a ver si les acompañamos en su planificación estratégica. Y les preguntaba: ¿Pero lo que queréis? ¿Queréis lo, lo mismo que hicisteis en el ciclo anterior? Veía su plan, su marco estratégico del, del ciclo anterior decía, no, me decían no, eso no porque eso no conseguimos aterrizarlo, era tan sueño que era imaginaros pues todo lo que se plantea una organización, cualquier organización ecologista del planeta se podría plantear eso. Si definimos ahí nuestras claves, nuestros vectores, no aportamos nada concreto, ¿vale? Puede, entonces, el sueño sí, pero luego hay que darle un paso más abajo. Decía, digo, entonces lo bajamos mucho al suelo. Dice, bueno, al suelo sí, pero no, no demasiado, me decía el cliente, ¿no? Porque eh, no podemos hacer una planificación, bueno, podemos hacer lo que queramos, pero igual una planificación estratégica que baja demasiado al suelo, ¿vale? Eh, nos va a forzar y no vamos a poder seguirla. Entonces, soñar en grande, pero en un grande que se vea. Eh, que se pueda ver un poco, que sea un poco tangible. ¿vale? No sé si te he dado mucha pista con esto, pero... Y Pilar tiene por ahí la mano levantada. Y era un todo un poco vinculado a esto, o sea, una vez que, que te planteas hacer una estrategia en donde entiendo que o bien pides ayuda externa o bien pues, dos o tres personas empiezan a planificarlo, eh, no sé si... Es necesaria una pequeña formación a todas aquellas personas que van a participar en la estrategia, ¿no? porque yo escucho todo esto y está a predisposición a todo lo que estás contando ¿no? y el tema de cómo plantear esas ideas o cómo creo que a lo mejor merece la pena hacer un, un, una pequeña formación previa para todos estar preparados, que no simplemente es una idea y con lo que contamos y lo que hacemos, a ver que hay un, una metodología detrás. Sin duda. E igual que. Cuando en Agrestas proponéis hacer, no sé, un estudio de impacto ambiental de algún sitio, planificáis eh, que en un territorio determinado se vaya a hacer una intervención, ¿a, a, a quién ponéis a hacer eso? Pues ponéis a, a los ingenieros agrónomos que tenéis, a la gente especialista que sabe hacer eso. Luego puede tener gente, puede haber gente en el equipo con unas competencias, unas habilidades complementarias, pero al frente tiene que haber gente que controle bien técnicamente esos procesos. ¿no? Eh, con la planificación estratégica es igual quien esté al frente de una planificación estratégica, desde mi punto de vista, tiene que ser alguien que sepa hacerlo. Si, si no lo. Entonces, ahí es donde tenemos siempre dos soluciones. Una, recurrir a, a alguien externo que sabe y ya está, igual que para hacer la página web de nuestra organización. Si queremos hacer una página web, seguramente no es una buena idea que la haga uno de nuestros compis que no se dedica a eso, pero más o menos se apaña. Y seguramente va a salir un churrillo, ¿no? Buscamos una, una buena entidad, eh, amiga, conocida, que fia, nos fiamos de ella, que nos hace un precio razonable y le pedimos nuestra que nos hagan una buena web. Eh, pues lo mismo con esto. Ahora, esta es la opción uno. La dos. Un grupo, ahora vamos a hablar de, también de un poco de esto. Claro, se ¿no? agentes... un poco más en la línea en la que si partimos de esa idea, no que esos dos o tres personas o las que sean, Eso pero es. para hacer algo participado, o sea, yo Eso. creo que todas las personas que van a formar parte, por lo menos tiene que haber una mínima formación, ¿no? Ahora vamos, como vamos a entrar. Vamos a ver, esa parte. Eh, vamos a ver una parte, ¿vale? Pero en cuanto a la eh, porque vamos a ver cómo podemos dar entrada a cada uno y en qué niveles, eh, pero sí que nos quedemos con la idea de que no hace falta que todo el mundo sepa planificar estratégicamente. No hace falta, sí es muy importante que al frente del proceso, al frente quiere decir quien, quien lo dinamiza, ahora se dice quien facilita, me da igual quien lo dirige, eh, me da igual la expresión, pero quien esté al frente del asunto tenga muy claro, sea bueno técnicamente, controle eso, o que haya un grupo de personas, eh, normalmente que haya además alguien de la alta alta dirección o de los responsables de la organización que esté ahí vinculado. Y esa gente tiene que saber, yo podría recomendar un briefing de un consultor externo con quienes vayan a dirigir el proceso dentro, ¿vale? Pero yo no haría una formación para todo el mundo. Igual haría una sesión motivadora. Esto lo hice hace poco con coordinadora de Vallecas, por ejemplo. Eh, ellos ya habían empezado, pero estaban en un momento de atasco. Entonces, mi primera intervención como consultor fue ir a la asamblea de la organización a hacer una intervención que intentase mágicamente, que es lo que se espera de un consultor, que saque la varita mágica y motive. Y explique que esto de la planificación no va a ser un truño que nos va a sobrecargar de trabajo, sino que va a ser algo que puede ser ilusionante, motivador y que puede tener utilidad. Entonces, igual sí, si un momento, algún momento motivador que implique a todo el mundo, pero no necesariamente hay que saber planificar estratégicamente. Pero ahora vamos a ver algunos requisitos para la participación, y en parte va a tener que ver con esto del que hay que saber, ¿vale? Ahora, ahora lo vemos. Vale, gracias. Si os parece, tiramos para adelante, ¿vale? Hemos hecho una pequeña paradiña y vamos a, a irnos a la participación, ¿vale? A ver, hoy estoy un poquito espeso con la tecnología. Vamos a intentar volver a, a la presentación de PowerPoint. Estamos aquí. ¿Lo estáis viendo? Vale. Vale. Clave sobre la participación. Lo primero que yo considero que tenemos que hacer antes de hablar de nada sobre la participación, es identificar los agentes que van a participar en la planificación estratégica. Estoy, he puesto ahí un mapa que una vez hicimos en un sitio, eh, mis socios y yo, con plastilinas y, y cuerdas. Va, eh, os voy a dar un par de minutos. Eh, no vamos a exponerlo cada uno eh, que sería un horror de, de lento pero sí querría que cada una de vosotras cada uno de vosotros dedicase un momento en un papelín a identificar los agentes con los que contaría para hacer la planificación estratégica de su organización vale cada agente se nombra con una palabra o máximo dos palabras vale no os diáis a hacer frases vale un minuto ni dos siquiera un minuto, ¿con quiénes contaríais para hacer la planificación estratégica de vuestra la próxima, la que vayáis a empezar el año que viene o este año? ¿Con quiénes contaréis? A escribirlo en un papelín, un minuto, ¿vale? Me pongo el crono. Vale, un minuto. Ir abriendo micros y me decís, aunque sea un poco tumultuoso. Yo escribo aquí, agentes. Decidme uno de uno en uno. O sea, no me diga, eh, no me digáis uno todos los que tengáis, pero alguien que se anime y me diga un agente con el que haya. Venga, anim, animaros, a abrir los micros. Eh, un representante de los socios de la cooperativa. Muy bien, representante socios. Muy bien. Más otro trabajadores de, de la ciudad. Perfecto. Más. Coordinadores de cada área. Coordinadores de área. Perfecto. Responsable financiero. Vale. Muy bien. Responsable financiero. Más. ¿No habéis puesto ninguno otro? Dirección general. Dirección general. Y recursos humanos. Recursos, recursos humanos. He puesto más Matt, si quieres. Has puesto, perdón. Bueno, sí, no, he puesto. así ah, va, vale. vamos a darle la oportunidad a alguna otra persona. Gracias, Integrantes de junta. Integrantes de junta. Sí. ¿Algo más? Uno más. Eh, ¿Quién? No te he oído. Hablate. Lourdes, no te he oído. Eh, Digo, ver, su, Lourdes. Si porque David, pone Lourdes. Perdón, soy David, perdona el nombre. <laughs> David, no nada. Eh, es, eh, Sí, eh, estaba pensando en, en agentes internos, que serían las entidades y los trabajadores, pero también tener en cuenta los agentes externos, que serían por lo quizá el gobierno y otras entidades del sector. ¿no? Vale, voy a, entonces voy a bajarlo. Otras entidades. No, pero, este pero gobi gobierno, sí. Vale. Muy bien. Paramos aquí. ¿Qué estáis viendo, verdad? Es lo que estaba escribiendo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se ve, Elena? ¿Veis lo que estaba escribiendo? Sí. Vale. Vale. Vale, el, el concepto stakeholder os suena, ¿no? Vale, que tú sí pilar, vale. ¿A alguien más le suena, ¿A alguien nos lo explica. Esto, esto es lo que yo haría si estuviéramos en persona. Me gusta que lo explique la gente que está en el el pilar. ¿Qué entiendes por stakeholders? Pues para el asociado a los proyectos que hay son los, los socios ¿no? que van a participar de una manera u otra, con, repartiéndose funciones diferentes según sus capacidades, disponibilidades y estructura, que van a hacer una especie de comisión en un, en vale. un proyecto concreto con una función. Es una idea. Vamos a usar, voy, yo voy a buscar un, una concepción aún más amplia de esa. ¿Alguien tiene otra idea de stakeholder? Vale. Esta expresión que es antigua y mm, que es muy útil eh, es un juego de palabras en el inglés realmente. Viene, juega con la expresión stokeholder. Stokeholders son los accionistas de una entidad, ¿vale? Los que tienen los stokes. Eh, y entonces alguien dijo hace tiempo, las organizaciones no se deben solo a sus stokes, a sus accionistas. Esto viene del mundo de la empresa. ¿eh? Que a veces hay que aprender de ellos, que saben muchas cosas. Y dijo, no hay que tener en cuenta los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Son todas las personas o entidades que pueden ser afectadas por nuestra actividad o afectar a nuestra actividad. Entonces, en un primer momento, eh, digamos que el mapa de nuestro de los posibles agentes que participen en nuestra planificación estratégica, deberíamos hacerlo grande. ...y luego ya seleccionamos... ...¿vale?... ...grande quiere decir... ...pensemos en... ...a quiénes... ...va a afectar lo que hacemos... ...¿vale?... Eh, ...por ejemplo creo que... ...en la pequeña lista que hemos hecho... Eh, ...creo que... ...no digo que no lo hayáis puesto... ...igual sí... ...pero no, o no se nos ha ocurrido a la cabeza de entrada... ...clientes... ...o usuarios o usuarias... ...no se nos ha ocurrido... ...puede ser que no queramos... ...pero... ...si trabajamos para gente... Igual no está de más que en nuestra reflexión estratégica tengamos en cuenta a la gente para la que trabajamos o a las entidades a las que prestamos servicios. ¿vale? Eh, igual al final, eh, Lourdes, eras David, ¿no? David, ¿has dicho? Vale, nos ha sugerido algunos agentes externos, interesante, ¿vale? Puede haber otras gentes que hacen lo mismo que nosotras y nos interese vernos en su espejo. Puede haber otras entidades con las que colaboramos, alianzas, con las que competimos. Igual nos interesa incluirlas de alguna manera en nuestra planificación estratégica. Obviamente nuestros financiadores, cuando si, si somos gente que contratamos con alguien, entonces tendremos financiadores o, o, o tenemos subvenciones, ¿vale? Y luego un gran eh, abanico de, de agentes internas. Pero una pregunta clave, entonces, es dibujemos bien todo el mapa de gente afectada por nuestra, que puede verse afectada por nuestra actividad o que puede afectar a nuestra actividad. Ese es el concepto amplio de stakeholders, ¿vale? Y preguntémonos ahora, después os pongo ahí, personas o agentes externos a la organización, si nos interesa, porque no quiero decir, en el primer mapeo os estoy sugiriendo que tengáis en cuenta, o sea, dibujéis el mapa de todo el mundo, ¿vale? A ver si consigo veros mientras hablo. Que dibujéis el mapa de todo el mundo, pero luego filtremos, ¿vale? Ahora, de toda esta gente, a quienes elegimos y seamos conscientes de por qué lo hacemos, por qué queremos contar, no queremos contar con agentes externos a la organización, porque esto... Tiene que ser algo que nos aúne a nosotras, que salga de dentro para que nos sintamos más fuertes, potenciar nuestra identidad, bastante tenemos con escucharnos a nosotras mismas, no tenemos fuerza para escuchar los de fuera, ¿vale? Los hemos eliminado. O al contrario, es muy importante porque tenemos una estamos teniendo dificultades para llegar a nuestros clientes, llegar a nuestros usuarios. Vamos a contar con ellos para ver para repensar en nuestra organización, ¿vale? Y será clave pensar después en el rol que vamos a asignar a cada gente en el proceso de planificación. ¿vale? Y esto lo vamos a ver en más detalle. Ahí veis una escalerita, luego vamos a entrar en la escalera. La escalera de la participación, Elena le gustó el, el, el año pasado, y yo hable de lo que hable, siempre la coloco. La escalera de la participación es una herramienta fundamental en cualquier proceso en el que nos metamos con personas variadas. Ahora vemos que... Pero o sea, lo que vamos a tener que definir es el rol de cada gente. Entre esos roles habrá un rol fundamental eh, que yo diría que es casi imprescindible en cualquier, eh, en cualquier proceso de planificación estratégica, que es designar un grupo motor. Este es al que nos referíamos antes, Pilar, cuando decía el grupo motor tiene... A este igual sí si si tiene que tener unas claves sobre... Si, si sabe ya de participación, de, perdón, de planificación estratégica, pues va a poder afrontar el tema, pero aunque haya un agente externo que acompañe, estaría bien que este grupo motor sepa algunas claves de participación. Y en este grupo motor tiene que haber, sobre todo, alguien o alguienes de los que al final, mmm, voy a decir, bendicen, ratifican toman de los que deciden de la gente que corta el bacalao. Si el bacalao se toma asambleariamente, pues habrá gente de la asamblea. Si queremos que el grupo motor sea una asamblea, pues que sea una asamblea, pero si es la dirección, la dirección, si son los responsables de los en el grupo motor, tiene que haber gente que dice, que, que asume la responsabilidades sobre las decisiones. Porque si no, si creamos un grupo de planificación estratégica, un grupo motor muy bonito y muy de base que va a hacer cosas, pero luego cuando llegue a la dirección o a quien tome las decisiones, la asamblea, me da igual, va a ponerlo en cuestión, ¿vale? Porque esto, ¿quién lo ha llevado? Venganito, Zutanito, que no, eh, no va a funcionar. Tiene que estar al frente la gente que corta el bacalao. Y el bacalao lo corta en cada sitio, pues en una cooperativa. Igual es el consejo rector o no. Igual hay una comisión que es la que se dedica a esta mirada o es... La alta dirección, o son los accionistas, o son cada sitio, quien sea, pero tiene que estar ahí. Siguiente cuestión a tener en cuenta para la participación. La complejidad relacional. Es decir, yo escuché una vez a un maestro de la psicología social que nos recordaba, cuando te enfrentas a un proyecto, no puedes solo contemplar la complejidad técnica del proyecto, tienes siempre que contemplar la complejidad relacional. Es decir, cómo se encuentra nuestra organización en el momento en que vamos a empezar a, a, a planificar. Si hay conflictos, si estamos en un momento de subidón, si estamos de si hay muchas miradas, sensibilidades distintas que, que, que piensan que la organización debe ir por un camino o por otro, porque para asignar roles, para definir la metodología de trabajo, esto va a ser fundamental, ¿vale? Y necesito hacer aquí un chachullo para ver porque no veo. Eh, compartir pantalla. Lo último, si vamos a contar con una consultora externa, saber qué le vamos a pedir. Yo cada, en cada proceso que acompaño me piden una cosa. A veces es casi que aporte trabajo, soy mano de obra, porque ya se está haciendo allí todo, después pues quieren más mano de obra. Puede ser, no sabemos de partir, que el, vuestra organización no sabe de participación de, perdón, de planificación estratégica y lo que trae es un experto, una experta. O puede ser alguien que se integra en un equipo que ya hay y trabaja junto a él, ¿vale? Es importante entonces establecer con qué carácter va a colaborar esa persona externa. Bueno, ahí van unas pistas a pensar sobre la participación. Y me voy a detener ahora en la, Venga, ahí. En la escalera. ¿Vale? ¿Veis la escalera, no? Normalmente, cuando nos planteamos eh, pensar que ya tenemos el mapa de nuestros agentes, hemos decidido quiénes queremos que participen, ¿vale? Y ahora tenemos que tener claro en qué nivel va a participar cada uno. Esto es fundamental, o sea, os podéis hacer un cuadrito, ponemos los escalones, ahora vamos a explicar los escalones, ponemos los agentes y marcamos dónde va cada uno. Vale, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa en muchos procesos de planificación o procesos participados? Nos juntamos con la gente, hablamos, la gente dice cosas, luego hay unos que toman la decisión donde se tiene en cuenta o no lo que se ha dicho. Los que participaron dicen, cuando ven el resultado final, sí lo ven. Ven que no están las cosas que dijeron y el proceso lo que ha hecho ha sido quemar cartuchos. ¿Por qué? Porque mmm, nadie sabía exactamente para qué opinaba. Eh, de las cosas que se dijeron no se han tenido en cuenta, no se ha explicado por qué, ¿vale? Esto es algo que ocurre con mucha frecuencia. Entonces yo, al principio de cada proceso de planificación y en cada momento que me junto con alguna persona para hacer algo de planificación, saco la escalera y vemos en qué, estamos, en qué escalón estamos, ¿vale? Podemos estar en el escalón de abajo del todo, que es, eh, no me entero de nada. Hay alguien por ahí que hace la planificación estratégica y luego me llega, eh, al final veo que hay una planificación por ahí que ni siquiera me cuentan cuál es, la veo, ah, pues alguien habrá hecho esto y habrá que cumplirlo, ya, ya veremos. Vale, feo, nada, eso no suele ser ni muy motivador ni nada. Y ahora vamos a ir viendo cada escalón. Cuidado, no, es, no os voy a proponer que todo el mundo esté en el escalón último. Lo que, os voy a, lo que os estoy diciendo es que hay que pensar en qué escalón va a estar cada persona en cada momento para generar las expectativas, para ajustar las expectativas que tenemos. Primer escalón en la participación, recibir información. ¿vale? Esto ya es algo, contamos. ¿no? O sea, el, el grupo de la, la dirección, el consejo rector decide que va a hacer planificación estratégica, coge a un consultor. Va, lo vamos a hacer aquí. Bueno, pues os explicamos, lo vamos a hacer así, así, cuando acabemos ya lo contaremos. O os vamos a mandar correos cada vez que tengamos una reunión explicándoos lo que va pasando. Bueno, es algo más que lo otro, ¿vale? Pero desde el principio podemos dejarlo claro. Fijaros que igual va a haber agentes a los que simplemente les vamos a informar y otros agentes que van a estar más arriba, ¿vale? O en unos momentos del proceso, unos agentes van a estar en un escalón y en otros en otro, ¿de acuerdo? Un paso más arriba de recibir información está opinar. Opinar quiere decir, alguien hace algo, un grupo motor, por ejemplo, una consultora externa, y lo muestra a otros para que den sus puntos de vista, ¿vale? Ese es un escalón más. Ya no lo hacemos solo aquí en el gabinete, ya tenemos, queremos que digáis qué os parece, ¿vale? Que digáis qué os parece, no es que decidáis y que todo lo que vais a ponerse... Se va a poner, si, si le pedimos opinión, simplemente opinión a alguien, es decir, bueno, tú opina, ya veremos qué hacemos con esas opiniones. Esto ocurre muchas veces. Si, si lo único que estamos haciendo es pedir opinión, no generemos la expectativa de que vamos a tener todo en cuenta, ¿vale? De que las personas que opinan van a participar en la decisión. No, están en el escalón de opinar, solo dando su punto de vista y alguien ya estará en los escalones de más arriba. Un escalón más allá es no solo opinar, sino decir proponer. Igual ya no mando algo hecho. O sí, pero ya no digo solo opinión, digo proponme cosas. No qué opinión te merece, sino propon cosas, ¿vale? Y además esta proposición puede ser de cero incluso. No tenemos muchas ideas o tenemos tres ideas que no están en el grupo motor. Ahora proponednos cosas y hacemos en encuentros, jornadas, reuniones con los distintos agentes para que propongan cosas. Igual, quienes proponen cosas son la gente de dentro de la organización. Y agentes de fuera lo único que van a hacer es opinar sobre lo que los agentes internos han propuesto. Veis, ¿Veis que podemos estar jugando en escalones diferentes a la vez, pero con distintos agentes. Puede haber unos agentes proponiendo y otros agentes opinando. Vale, pero hay un escalón más allá. Este es un matiz pequeño, pero muy relevante. Que es el de deliberar. Una cosa es proponer, propongo, 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 propongo. ¿Y qué pasa con esas propuestas? vale Que podemos generar mmm, espacios dentro del proceso de participación donde no solo lanzamos propuestas que recoge quien está formulando el plan, sino que deliberamos sobre ellas. Es decir, intercambiamos puntos de vista sobre esas eh, propuestas. Incluso valoramos cuáles serían las mejores. Por ejemplo, esta organización con la que estoy negociando eh, acompañar su proceso de eh, planificación estratégica, que espero que me digan algo esta semana. Ah, no, sí, tengo que mandarle la propuesta. Bueno, tengo que mandarle la propuesta hoy. Eh, una de las cosas que quieren es hacer una cosa central, es hacer un gran taller deliberativo con un montón de gente de la organización que ocupan distintos puestos de responsabilidad. Y en ese taller... No solo se van, no se va a llevar, bueno, sí si, si se va a llevar algo informado, algunos análisis que se han hecho, ¿vale? Se va a informar y no solo se van a pedir propuestas, se va a poner a la gente a trabajar, a 100 personas, a trabajar en grupos pequeños, donde, a partir de la información que se les aporta y de sus, y de sus puntos de vista, van a hacer propuestas y van a deliberar sobre qué sería lo mejor, lo que se debería incluir en la planificación estratégica. ¿Vale? Pero en ese encuentro, taller grande que vamos a hacer, lo primero que habrá que dejar claro, que yo le diré a, la, a mi cliente, le diré, lo primero que tenemos que dejar claro aquí es que esto no es un espacio de decisión. Vamos a deliberar, pero la decisión no se va a tomar hoy, porque podríamos generar la expectativa en alguien de que lo que salga de este taller va a ser lo que va al plan estratégico tal cual. Y eso debe estar claro si va a ser así o no. En este ejemplo que os estoy poniendo, no va a ser así. Se va a deliberar, se va a tener muy en cuenta, pero la última decisión no se toma en ese espacio. Normalmente en el punto de la última decisión no suele haber mucha gente, o bueno, o igual si hay mucha gente porque hay una, una unas lógicas más asamblearias en nuestra organización vale pero no necesariamente es el mismo sitio donde se delibera que donde se decide a la deliberación como es un plan estratégico interno igual no invitamos a externos porque deliberan los externos no queremos que nos condicionen tanto pero queremos escucharlos igual los externos los hemos dejado en el escalón de proponer o igual los, ten, los hacemos deliberar también pero deliberan aparte y los internos deliberan en otro sitio y luego alguien junta, ¿vale? Bueno, no sé si os lo he explicado como que para que sea útil, pero esto para mí es fundamental en un proceso participativo y de verdad en no solo al principio del proceso analizar esto bien. El grupo motor tiene que tener esto claro, dónde quiere, hasta dónde quiere implicar a cada parte, cuál, qué es oportuno implicar a cada parte, porque igual es que hay unos conflictos, si ponemos a deliberar a toda la plantilla, vamos a suponer, y hacemos grupos de trabajo a plantilla, y hay un momento de gran conflicto, igual lo único que vamos a hacer es empezar a sacar basura, 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 y no vamos a avanzar, ¿vale? O igual es al contrario, queremos que abrir el momento, la oportunidad, para que toda la organización delibere y hacer una cosa súper de abajo arriba. Bueno, eso hay que verlo al principio. Y en cada momento, pero que insista, en cada momento decidir, eh, mostrar, no solo decidir, sino explicar a las personas que participan en cada momento, en cada encuentro, en cada reunión, en qué escalón están para ajustar sus expectativas. Vale, vale, me paro con esto y voy a alguna otra cosa sobre la participación. Y aquí engancho un poquito a esto, lo quería haber puesto más bonito. A ver si puedo conectar. Vale, querer saber y poder a la hora de participar. Sobre esto sí os voy a dejar un, una cosita que escribí hace ya bastantes años, pero todavía creo que puede servir de algo sobre participación en el ámbito del trabajo. Y esto engancha un poco con lo que preguntabas antes, Pilar, ¿vale? Querer saber y poder son tres requisitos para participar. Eh, 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 en el saber, ves, está un poco lo que decías antes. Querer. ¿Qué podemos hacer para que la gente quiera participar? Oh, de verdad que es que no me responde la, el power como yo quiero. No voy a poder hacerlo como quiero. Perdóname. Vale. Luego, esto lo editas un poco y lo quitas el silencio, Elena, qué desastre. ¿vale? Querer saber y poder. Y no me deja, es que no me deja, es que no me deja la línea esta. Vale. Bueno, pues os lo voy a contar de palabra, porque es que no veo, es que no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. de compartir. Vale. Para querer participar lo que necesitamos para que la gente quiera participar, lo que necesitamos hacer es motivar a la gente. vale. para saber participar, lo que para que la gente quiera, sepa participar, lo que necesitamos hacer es capacitar. y para que la gente pueda participar, lo que tenemos que hacer es posibilitar. vale. querer participar. tenemos que motivar a la gente. y para motivar a la gente, vamos a usar tres estrategias. Y elegir cuestiones que interesan a las personas, valorar la participación y hacer ver la utilidad de la participación. Y si no os lo proyecto, pues no vais a poder. Gracias. Vale. Entonces, querer, saber y poder. Para querer. Para lo de arriba tenemos que cumplirlo lo de medio es lo que podemos hacer desde ese grupo motor vale desde res como responsables de un proceso de participación y lo de abajo son los tres elementos clave que yo os señalo que podríamos tener en cuenta para que la gente quiera participar tenemos que motivar y para motivar hay tres claves he seleccionado la primera, las personas participan más en algo que les interesa. Igual a las personas de una organización o a agentes externos no les interesa participar en la planificación estratégica, porque es una cosa muy gorda, muy amplia, que les resulta extraño. Pero sí les interesa participar en cómo mejorar el funcionamiento de tu departamento. ¿Qué podemos hacer con el proyecto este en el que participáis, en el que participas, para que alcance a más gente? O sea, busquemos un elemento. ¿O cómo podríamos rediseñar eh, los espacios de trabajo? Busquemos algún elemento incluido en la planificación estratégica que sea de interés para la gente. Y cuando decimos de interés, nos solemos decir cercano, ¿vale? ¿Qué podría, ¿Cómo podría ser en la organización que hubiese un eh, ambiente mejor de comunicación o una política retributiva más justa? Según lo que estemos queriendo tocar, ¿vale? Valoración. Es importante que afrontemos, esto es una cuestión cultural en la organización, pero en un único proceso de participación, de, de planificación, podemos intentarlo. Las personas que participan han de sentir que se valoran sus aportaciones, han de sentirlo con el lenguaje, con cómo nos comunicamos con ellas, con qué importancia real le estamos dando, con que vean que lo recogemos, que lo masticamos, que se usa para algo, que se, se, se publica algo en la en la red interna sobre lo que se ha hecho en tal grupo de trabajo. Hay que las personas que den sus puntos de vista, que participen en las deliberaciones, tienen que ver que se les está valorando. Y lo tercero, que es una inversión de futuro, porque no solo planificaremos una vez eh, estratégicamente en nuestra organización, sino que planificaremos más veces, es generar sensación de utilidad. El hecho de que hayamos hecho un proceso participativo, de que yo, de que hayáis participado, ha sido útil, es decir, ha servido para algo. Si trabajamos estas tres cosas, igual podemos motivar, igual podemos conseguir que la gente quiera participar. Segundo, saber participar y por aquí iba Elena, eh, perdona Pilar, iba antes, ¿vale? Hay que capacitar a la gente. ¿En dónde hay que capacitar? Igual no podemos ponernos a capacitar a la gente en este momento exacto, pero o sea, tenemos que saber que si en nuestra organización utilizamos lógicas participativas de vez en cuando hay, al menos estas tres cosas deberían funcionar. Primero, tenemos que entrenar la inteligencia emocional. Es decir, no podemos ser los más listos de la clase y no, y no tratarnos bien. Voy a simplificar, ¿vale? Tenemos que saber comunicarnos unos a otros, poniéndonos en valor, eh, respetando nuestros eh, intereses, eh, aprendiendo a llegar a acuerdos, ¿vale? Eso hay que entrenarlo en la organización. ¿De qué va a depender que esto sea posible en un proceso de participativo? Que diseñemos los espacios con mucho cuidado, ¿vale? Por eso a veces un consultor externo, si no tenemos, si no sabemos bien de cómo facilitar un espacio, un consultor externo nos puede ayudar a generar espacios en los que se trabaje con inteligencia emocional, se facilite la llegada a acuerdos, ¿vale? Y ahí pongo una pista un poco más en clave por si queréis desarrollar, eh, investigar. Pensamiento fluido y zoom. Es decir, las rigideces mentales no nos van a ser muy útiles en un proceso participativo de planificación, ¿vale? Y el pensamiento Zoom quiere decir que vamos a tener que saltar a veces de lo pequeño a lo grande. Y eso hay que entrenarlo, ¿vale? No estar siempre en lo pequeño, no estar siempre en lo grande y aprender a saltar de un lado a otro, y que, que muchas veces es, no podemos estar a la vez en las dos cosas, pero hay que saltar. Entonces, estas tres son las pistas que para mí son, digamos, las tres claves en las que al menos habría tendríamos que tener ser un poco capaces. tercer elemento de la participación poder y aquí está todo en nuestras manos como motores de un proceso de planificación estratégica tenemos que ser capaces de posibilitar la participación y para eso sugiero tres pistas una hay que crear los mecanismos adecuados, es decir, tenemos que diseñar cada momento del proceso con mucho cuidado. Tenemos que tener los tiempos suficientes para hacerlo, ¿vale? Y tercero, tenemos que generar especios, espacios igualitarios donde todo el mundo puede participar, digamos, se puede sentir igualmente requerido a participar con las mismas posibilidades de expresarse. Por ejemplo, eso puede significar en un proceso de planificación estratégica, decidimos que los responsables de área no participan en reuniones de un equipo de trabajo mmm, de base porque van a condicionarlo mucho, porque en ese equipo eh, sabemos que hay la presencia de la eh, digamos autoridad en ese, eh, sobre ese grupo condiciona mucho los puntos de vista por ejemplo podría llevarnos a que recojamos eh, puntos de vista en un, en un determinado encuentro de forma anónima, de manera que podamos sacar la, el contenido de la aportación, desligarlo de la persona que aporta, ¿vale? Y, es decir, tenemos que buscar metodológicamente las maneras de que haya posibilidades igualitarias de participar. Bueno, pues estas son algunas claves del poder sa saber querer y poder, que os dejo ahí para que podáis ampliar si queréis con ese artículo más grande que tengo. ¿Alguna cosa más sobre claves para la participación? Las dos primeras tienen que ver con la metodología que diseñamos. Las metodologías que diseñamos tienen que estar ajustadas a nuestros objetivos ¿vale? de participación. Es decir, no podemos sobrecargar metodológicamente las los momentos de, de participación, pero tenemos que eh, hacer algo que funcione. Por ejemplo, hay eh, gráficamente he representado una sesión de trabajo que repetimos con distintos agentes en un proceso de planificación estratégica. Queríamos hacer un DAFO. No sé si se ve un poco, se ve eh, eh, un poquito gráfico. Si tenéis una pantalla grande, igual se ve más o menos. Tenemos como una hoja en la que alguien ha escrito. Tenemos cuatro casillas donde están los elementos del DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Y tenemos arriba otra línea que es el horizonte de referencia. Cada persona que va a esa reunión de trabajo cumplimenta individualmente esa ficha y después lo transfiere cada idea a un post-it. Esos postis se llevan a paneles diferenciados de, los, de las cinco cajas. Ahí solo hay cuatro porque no debieron salir eh, oportunidades. En ese, hay un, una eh, clave, creo que fueron las oportunidades que no salieron, o a puntos de, no salieron aportaciones. Entonces las llevamos a un panel común. Fijaros, momento de reflexión individual y volcado en un momento conjunto. Y esto repetido en distintos, eh, con distintos agentes. Bueno, puede ser una forma. Eh, relativamente sencilla que permite la reflexión individual permite el trabajo conjunto y como se ha hecho en todas partes eh, con todos los agentes de la misma manera permite luego la integración de las ideas vale hay una cierta complejidad metodológica pero no excesiva para que no para que no mmm, nos sature vale vale cualquier eh, elemento de participación que introduzcamos tiene que intentar facilitar la expresión y el diálogo. Tenemos que dinamizar bien los espacios y reuniones. Y yo querría, esa flecha que hay ahí no está bien puesta, es, tendría que estar aprovechar el talento. Querría incidiros en una idea de ese grafiquito que voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿vale? Que es esta. Una cosa que pasa a veces en los procesos de participación es que entendemos cualquier, a, las aportaciones críticas, como aportaciones que no aportan. ¿vale? que no suman. E hace mucho tiempo estos señores que están ahí citados abajo, unos franceses, escribieron un libro en que desarrollaban esta idea. Hay, cuando nos fijamos en el tipo de aportaciones, en la forma de participar las personas en un proceso, voy a decir en este caso participativo de planificación, tendríamos que ver que hay dos cosas distintas. Una es el nivel de implicación de las personas y otro es su nivel de antagonismo, ¿vale? Se entiende antagonismo, ¿verdad? Vale. Las personas en cada momento respecto a un proceso como este pueden estar en dos puntos distintos, o sea, pueden estar colocadas en sitios distintos respecto a estas dos variables. No sé si se ve el cursor cuando lo muevo. ¿Se ve el cursor? No. ¿No, verdad? Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Vale. Sí, vale, genial. Eh, fijaros, antagonismo representado en el eje de abajo. En el eje de las X, en el horizontal y en el eje vertical, la implicación. Fijaros que hay personas, vamos a ver el 4, por ejemplo, personas que no están implicadas, es decir, no aportan, pero además no oponen, no se oponen nunca a nada. Son personas pasivas que aportan poco, ¿vale? Son personas, no, no son personas porque sean así característicamente, ¿no? sino que en un momento determinado están en esta actitud. Pero, pero podemos encontrarnos con personas con un alto nivel de antagonismo, aquí el 8, ¿vale? pero poco implicados. Gente, gente que en un momento determinado lo que hace es poner pegas, 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 pero le da igual el resultado. vale Es lo que llamaríamos las personas que son actitudes sublevadas ¿vale? y que no ayudan. A la contra, en el 2 nos encontramos con personas con un bajo nivel de antagonismo, pero con una alta implicación. Están muy implicadas, todo les parece bien, pero no cuestionan nada. Estas personas, como que no molestan, estas de aquí, de a la derecha, los sublevados, son muy molestas porque no, ponen pegas, pero no aportan nada, y estas de la izquierda arriba no ponen pegas, se están muy entusiasmadas, pero, pero es que no, ponen, no aportan cosas diferentes. ¿Dónde está? el valor mayor en un equipo de trabajo en un momento dado, en el uno, el uno que estas personas que escribieron esto llaman el triángulo de oro, que es personas con una alta implicación y con un grado medio de antagonismo. Es decir, personas que se lo creen, pero ponen pegas, ponen pegas, cuestionan cosas. A veces estas personas resultan molestas, en los pueden parecernos que no aportan. Y sin embargo, esta actitud es la más valiosa y es la actitud que deberíamos fomentar en un proceso participativo. Que las personas estén implicadas, pero que pongan pegas, que sean creativas, que se opongan a cosas que hay y que den soluciones, que propongan alternativas. ¿vale? Esta es, eh, digamos, la actitud que más, eh, más aprovechable en un proceso participativo. El triángulo de oro y es algo que deberíamos buscar y esto yo lo había relacionado con la idea de que tenemos que aprovechar el talento que no se nos escape el talento que tenemos y el talento se manifiesta muchas veces en antagonismo y no ha de darnos miedo el antagonismo y os juro que me ha pasado en procesos participativos de sí. llegar a fase procesos participados de planificación estratégica llegar a fase a una fase muy avanzada con un borrador muy avanzado de la del plan estratégico y cuando se presenta la dirección, la dirección cierra filas. ¿Por qué? Porque hay propuestas críticas que cuestionan. Ya digo, pero es que hay gente en la organización que está haciendo estas propuestas. Hay gente en la organización que ve las cosas de forma diferente a la dirección. La actitud inteligente sería tener en cuenta esas aportaciones, no descartarlas porque están poniendo pegas. Pero a veces pasa. Y por último, una, una última recomendación aquí. Ordenar y devolver en un proceso para que un proceso participado funcione, que normalmente tendremos una metodología en la que hablaremos con unos, con otros, daremos vueltas a, a, a un documento que irá creciendo cada vez más. Como responsables del proceso, es muy importante que... Llevemos siempre las aportaciones, lo que va pasando, lo vayamos volcando de una forma ordenada y vayamos devolviéndolo a las personas que están participando para que estén orientadas. Yo digo, hago ahí la metáfora de las capas de cebolla, ya veis que me gustan mucho las metáforas de las capas de cebolla, esto se lo copia a un maestro Zen que una vez le oí contar que él veía que la personalidad del individuo se construye como con capas de cebolla. Bueno, yo lo aplico a la elaboración de documentos creamos una primera capa un primer documento que es como un borrador del borrador del borrador y poco a poco le vamos dando forma vamos metiéndole capas nuevas si queréis la metáfora de la pintura que primero bo bocetamos algo con trazos luego lo dibujamos con más detalle luego empezamos a pintar luego pintamos los detalles coloreamos vale damos las sombras poco a poco vamos construyendo, pero siempre que esté ordenado lo que vamos haciendo y devuelto en la medida de lo posible. Y con esto podemos garantizar, poco a poco, podemos garantizar que la participación funcione. Vale, me estoy saltando cosas porque creo que me estoy enrollando muchísimo. 11.34. Vale. Nos queda casi media hora. Eh, me gustaría contaros algunas cosas de seguimiento. Hasta aquí cosas de participación. Elena, ¿te parece que haya. Tres minutos para alguna aclaración sobre participación y luego el resto cuento algo sobre seguimiento, ¿sí? Perfecto, perfecto. Vale. Eh, perdón, hace el problema técnico porque estoy seguro que nos ha descentrado. A mí me ha descentrado un poco y a vosotras también. Eh, pero decidme, por favor, si queréis, voy a dejar de compartir pantalla. Alguna cosa sobre participación que queráis que comentemos y ya sé que son pistas que igual no son todas fáciles de aplicar pero bueno me se trataba de dar algún primer vistazo algo que queréis comentar no si sí, no sigo eh Elena tú quieres comentar algo no ¿Sigo? sí sí lo mejor sí vale vamos al seguimiento Vale, a ver si yo consigo compartir. Estoy batiendo los récords de hacerme un lío con el Power hoy, eh? Os lo digo. Vale, ¿estáis viendo? No estáis viendo. Ahora sí. Vale, cuando hablamos de seguimiento... Eh, Lorenzo, esto, Ramón hace una pregunta. Dice, ¿cómo implicar al equipo de técnico de trabajadores? Eh, que no lo vean como una amenaza. Phenomenal. Como una tarea que les quita tiempo. Vale. Les va a quitar, lo primero es reconocer que sí les va a quitar tiempo. ¿Vale? ¿Por qué puede ser interesante? Ojo, es que me encantaría, esto en persona es más fácil, eh, porque me gustaría haceros la pregunta. Eh, ¿Por qué creéis que alguien puede asumir que algo le quite tiempo? ¿Por qué estáis disponibles para quitaros tiempo de algo? Motivación. Por motivación. Vale, algo más. Es Porque es útil, ¿vale? Más económico todavía. Por el salario. Muy por un Vale. Podría ser. Yo creo que el principal motivador y la principal forma de utilidad para. Perder tiempo en algo para utilizar tiempo en algo es que luego nos lo va a ahorrar. Es una inversión. Esto eh, se lleva mucho en la formación en ciertos ambientes. No sé si lo habéis visto. Las formaciones no tienen precio, sino que son inversiones. ¿Inversión? ¿Lo habéis visto alguna vez? Anuncian cursos y dicen inversión, eh, mil euros. Suelen ser cosas caras. Eh, inversión, dos mil euros. Porque cuando voy a formarme en algo, no estoy gastando dinero. Estoy invirtiendo. E invertir es pongo un dinero, en este caso pongo un tiempo, para obtener una rentabilidad. Entonces, lo que tengo que hacer ver a mi equipo, pero se lo tengo que primero explicar. Y al final del proceso tendré que habérselo demostrado, porque si no, la próxima no me van a creer. ¿vale? Que invierto ahora para ganar después. Porque tener una brújula lo que hace es que luego no vayamos como pollos descabezados y podamos utilizar mejor nuestro tiempo lo que nos hace es que luego no vamos a, vamos a saber cuáles son nuestras prioridades. Que cuando nos vayamos a poner, ahora vamos a hablar de eso, a planificar año a año, tenemos un trabajo previo hecho porque sabemos hacia dónde vamos. Entonces, una de las claves para mí, para motivar hacia la participación, para implicar al equipo, es hacerles ver que estamos invirtiendo, ¿vale? Y que pararnos a pensar para que las cosas funcionen mejor es una inversión. Tiene que estar muy agobiado el equipo para que no lo vea. Si el equipo está muy agobiado para no ver esto, tan agobiado como para no ver esto, de paso igual tenemos que plantearnos en el plan estratégico cómo hacemos para desagobiarnos. Porque si no, eh, si, si, no si consideramos que, lo que a lo que tenemos que dedicar todo nuestro tiempo es a resolver lo inmediato y que no hay tiempo, no podemos dedicar tiempo a pensar en el futuro. Algo se nos está escapando, porque el tiempo se nos está escapando entre las manos. No sé si, Ramón, te he respondido mucho, pero una pistilla. Una pistilla. Vale. Vale. Y luego proponerles, Ramón, pero es muy importante, insisto, en esta idea inicial que hice, vamos a proponer que la gente participe en algo de lo que quiera hablar, ¿vale? Si les ponemos a hablar, si ponemos al equipo técnico a hablar de cosas que les son muy lejanas, no. Vamos a buscar cosas que puedan hablar de lo que saben, de lo que conocen, sobre qué querría el equipo dar sus puntos de vista, ¿vale? Vamos a buscar eso. Vamos a proponerles un momento en el que puedan hablar de, de lo que quieren hablar, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, seguimiento, que era la otra clave sobre la que Elena me invitó a, a hablar hoy. Eh, el seguimiento tiene dos acepciones y yo quería aquí hablar sobre todo de uno de ellos, ¿vale? Cuando hablamos de seguimiento a veces hablamos de evaluación formativa, es decir, ir comprobando sobre la marcha, sobre, eh, durante el periodo de duración de una estrategia, si hemos conseguido los objetivos que nos hemos ido marcando, tenemos unos indicadores de evaluación. Os paso también una referencia, os voy a pasar de una guía de evaluación para crear sistemas de evaluación y seguimiento que escribí hace algún tiempo que creo que es interesante y que se basa en esa matriz que está ahí dibujada, ¿vale? En evaluar las cosas que se hacen, lo que se logra y qué ha influido en lo que se logra, ¿vale? Teniendo en cuenta tanto los objetivos que nos marcamos como las actuaciones que hacemos como los procesos de soporte para esas actuaciones. Bueno, ahí hay una guía que nos, ayuda, nos puede ayudar a esto. Hay montones de guías, pues yo recomiendo una mía. Para eso he venido a hablar de mi libro. Vale, pero aquí yo querría... Eh, hablaros de otra acepción del seguimiento que creo que se tiene menos en cuenta cuando planificamos y sobre todo cuando hace estratégicamente sobre todo cuando hacemos planificación estratégica flexible la del junco la que no determina en el año uno vamos a hacer en el primer mes esto en el segundo mes esto otro y tenemos 100.000 euros para esto 50.000 para esto 300 euros para esto otro y lo va a hacer menganito eh, y, y, y lo dejamos tonique, eh, cuadriculado para cinco años no cuando hacemos eso igual no nos hace falta esto pero cuando hacemos una planificación flexible que está que marcamos unos vectores y unas orientaciones marcamos unos retos y unas mm, unos, eh, líneas para conseguir esos retos vamos a necesitar sacar la brújula vale y cuándo vamos a sacar la brújula Vale, ¿Qué es lo que yo quería hacer? Ese pico y pala era que os iba a hacer una pregunta, ese pico que hay ahí, pero no os la voy a hacer. Os voy a mostrar rápidamente dos ejemplos de cómo, en los dos últimos procesos que he asesorado, uno de ellos por eso está tan amarillo, que está en construcción todavía, hemos pensado en hablar sobre el seguimiento. De hecho, voy a, eh, en cómo hacer el seguimiento. De hecho, voy a ir al último ejemplo porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo nos hemos planteado? A ver si puedo compartiros las páginas. Un momento, dejar de compartir, vuelvo a compartir eh, esta. Vale. Teníamos eh, aquí. Vale. Esto, imaginaros, no, sino que esto es. Estos son más o menos. No sé si se ve, más o menos se ve. ¿Sí? Vale. Estos son los cuatro retos. Y cuatro por 3, 12 orientaciones que están provisionalmente marcadas en el plan estratégico este que yo estoy acompañando en la coordinadora infantil y juvenil de Vallecas. Vale. Y ahora eh, lo que hemos dicho, la, una de las claves que hemos dicho es: eh, estos retos y estas orientaciones estratégicas son nuestra brújula, las vamos a tener que tener en cuenta en nuestras planificaciones anuales. Es decir, transferimos de la planificación estratégica a las planificaciones anuales la concreción de la planificación en acciones, ¿vale? Esta es la clave fundamental. Creo que cada vez hay más organizaciones que hablan de esto de sus planes operativos anuales, ¿vale? Si tenemos una planificación estratégica muy detallada, es como que ya hemos incluido la planificación de cada año. Yo creo que es mala idea Creo que en entornos Buca es mejor hacer una planificación estratégica más abierta, de todas maneras depende mucho de la organización, ¿eh? pero así como criterio general. Hacemos una planificación abierta y cada año la bajamos al suelo en lo que podremos hacer, ¿vale? ¿Cada año cuando? Cada año cuando, cuando corresponde hacer la planificación, que no es en enero ni en febrero, porque ya ha empezado el año, será antes, ¿no? ¿vale? si la hacemos anual si la hacemos por curso pues será en verano si la hacemos por año natural será en octubre en noviembre vale y entonces lo que hemos hecho es crear una a ver si está aquí la tabla eh, dónde está la tabla que la tengo eh, aquí vale hemos decidido cómo vamos a sacar la eh, brújula Vamos a sacar la brújula cuando planificamos y cuando hacemos seguimiento. Vamos a sacar la brújula para estar atentos a los retos y a las orientaciones. Y vamos a sacar la brújula en cuatro espacios distintos, en una red como es coordinadora: en la asamblea, en las comisiones de trabajo, en el equipo técnico y en las entidades. Obviamente, no se trata de que apliquéis esta plantilla, sino de que usemos este pensamiento. ¿Para qué sacamos la brújula? Vamos a sacar la brújula para comprobar. Para, primero para asegurar que la planificación es coherente con la estrategia vale nos ponemos a planificar el poa el plan operativo anual y fijaros el equipo técnico y las comisiones que son quienes elaboran el POA, ¿se ve mi manita aquí moviéndose? Vale, son quienes elaboran el POA, van a tener una pequeña herramienta para decir, me voy a sentar a planificar con la estrategia delante. Esto, sinceramente, creo que es lo que no hacemos muchas veces. Si me he hecho una estrategia, voy a tenerla delante. Entonces, cuando hago la planificación anual, tengo la estrategia delante, o la estrategia era para otra cosa. Si no condiciona nuestra planificación anual, ¿para qué la hemos hecho? ¿Vale? Si la hacemos, es para esto. Vale, me voy un momento para que veáis que es una cosa sencilla. Eh, digo hay anexo 1 y 2. Vamos al anexo 1 eh, rápidamente. Anexo 1, ¿y qué es el anexo 1? Es pues nada, es que es una tablita. Lo utiliza anualmente el equipo técnico y las comisiones de trabajo. Tenemos la orientación, cada una de las orientaciones, 12 orientaciones. Y a la derecha un recuadrito que decimos cómo la seguimos. Es decir, cuando el equipo técnico se pone a planificar. Tiene delante la brújula y va apuntando. ¿Cómo vamos a seguir esta orientación? ¿Vale? Es un ejercicio previo a la determinación de las acciones propias de cada de, del plan operativo anual. ¿vale? Incluso, por insistencia del propio equipo de, de Cordi, decía: no, yo, queremos tener una herramientita otra herramienta, que sería algo como esto. ¿vale? El listado de actividades y claramente identificado a qué orientaciones pertenecen. Fijaros que una actividad no se corresponde necesariamente con una orientación solo, sino que puede una actividad corresponderse con varias orientaciones. ¿Veis la idea? La idea central es, cuando me siento a planificar, tengo delante la brújula y la miro. vale Esa es la idea central. Voy a echar un poco para atrás. Entonces hemos dicho, cuando saco la brújula, lo saco al planificar, ¿vale? Y sobre todo, fijaros, la sacan las comisiones y el equipo técnico porque son los que elaboran el POA. La asamblea también, porque la asamblea va a ratificar el trabajo de las comisiones y el equipo técnico y va a ratificar el POA, lo va a aprobar. Entonces es el momento de que la asamblea diga: A ver, a ver, ¿de verdad lo habéis hecho? Y lo habrán hecho porque ya hemos quedado en el equipo técnico y en las comisiones que vamos a tener la brújula delante, ¿vale? Y hay otro momento en el que vamos a sacar la brújula que es al hacer el seguimiento. En, esta, en este caso, esta organización revisa semestralmente su planificación. Fijaros aquí abajo, y he, he, ha decidido que semestralmente va a mirar, como ya hacían ellos sus seguimientos de su POA, van a mirar si hacen el seguimiento, si están cumpliendo con las orientaciones del plan. Estratégico de la estrategia. Vamos a ver los anexos 3 y 4, cómo lo van a utilizar. De nuevo, una herramienta súper sencilla. Estas herramientas las ha construido, digamos, la consultora, mi, mi compañera Isabel y yo, con el grupo motor de la planificación, ¿vale? De, de la planificación estratégica. Fijaros, muy sencillo. La Seguimiento. Vemos las orientaciones. La primera orientación era crear espacios para que niños, niñas y adolescentes participen en las decisiones sobre la actividad de coordinadora. ¿En qué se nota que lo hemos conseguido? ¿Se nota en algo? No se nota en nada. Vamos a ver si realmente se nota. Y decís, pues aquí no hay indicadores. Esto es un indicador. O sea, estamos buscando. Lo que pasa es que es abierto, ¿vale? Lo que estamos buscando es reconstruir qué ha pasado. O sea, realmente. ¿Dónde están los efectos? Intentar identificarlos. Eh, podríamos haber puesto indicadores para ponerles una cruz o un número, pero hemos optado mejor por esto. ¿vale? Cada seis meses el equipo técnico dice, a ver, las orientaciones, ¿cómo las llevamos? ¿Estamos consiguiéndolo? ¿Pero en qué se nota que lo hemos conseguido? Sí lo hemos conseguido. No, no. ¿En qué se nota que lo hemos conseguido? Escríbelo. Escríbelo porque eso es lo que vas a pensar. Y lo mismo mirados desde otro ángulo, lo mismo semestralmente, lo que podemos hacer es vemos cada actividad, vemos las orientaciones que dijimos que íbamos a seguir en esa actividad que nos llevaban a hacer esa actividad. Acordaros esa tablita que os enseñó antes de actividades y orientaciones, ¿vale? actividades y orientaciones en vertical. Y lo mismo vemos en qué se nota que hemos seguido, en este caso que hemos seguido las orientaciones. Se nota en algo. Hemos hecho esta actividad y decíamos que íbamos a seguir estas orientaciones. ¿Se nota que lo hemos seguido? Veámoslo. Entonces, eh, con esto voy a terminar eh, este barullo de intervención que he hecho hoy. Eh, lo que he intentado transmitiros es un poco la idea de que eh, hacer el seguimiento de una estrategia, desde esta perspectiva que os he planteado, lo que consiste es en sacar la brújula. Y mirarla. ¿vale? Y tenemos que construir. Esto lo hemos construido durante el proceso de diseño del plan estratégico. Es decir, el plan estratégico lleva varias páginas que describen el, la forma de seguimiento. Y es una de las partes fundamentales del plan. Porque si ponemos un plan estratégico y no ponemos al lado cómo le vas a, a dar seguimiento, ¿cuándo cuando lo revisamos? Al final. ¡Qué gracia! Al final ya no tiene paño. Mm. No, no, esto no lo hemos cumplido, se nos olvidó. Para la próxima vez si la tenemos en cuenta o no. Si de verdad hemos construido una guía, una brújula que empezamos con esa idea, si de verdad hemos construido una brújula, es para sacarla. Igual no nos interesa, podemos hacer una planificación de otro tipo, pero como os he invitado a que hagáis planificaciones que sean brújulas, esta podría ser una forma de sacar la brújula. Tenemos que plantearnos. Cuando sacamos la brújula, quién la saca. Y cómo la mira, porque claro, brújula es una metáfora. Hay que bajar eso al suelo, ¿no? Y bajarlo al suelo es a veces construir una pequeña herramienta que nos ayude a hacerlo y determinar qué va a ser en tal mes cuando vamos a hacerlo. ¿Y quién lo va a hacer? Pues lo va a hacer el equipo técnico en sus reuniones semestrales y va a usar esta ficha, ¿vale? Para hacerlo. Luego veremos si funciona o no y lo ajustaremos, pero esta es la idea con la que trabajamos. Bueno, hasta aquí. Hoy he sufrido mucho al no poder escuchar ruido al otro lado tengo que reconocerlo perdonadme los atascos técnicos me he, he querido jugar demasiado cambiando de unas pantallas a otras pero espero haberos transmitido alguna idea clara o menos un par de ellas y nos quedarían ocho minutos para comentar algo si queréis Muchas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias. No, no, no ha sido tanto el lío, ¿eh? Para nada. ¿No? Bueno, por lo menos a mí no me ha, vamos, no me ha hecho perder vale. nada del hilo de la explicación y, ni nada. Así que no te preocupes por ese vale, lado, es normal. Vale. Y, y bueno, no sé si alguna queréis hablar directamente, ni levantéis la mano, ni nada, como micro abierto. Muchas gracias. La verdad que sí que ha aparecido... Interesante y haciendo hincapié en el seguimiento donde al final parece que es eh, que no se tiene tanto en cuenta. Eh, a mí en la parte de la participación en la escalera está lo que, que mostrabas me parece que para mí es el kit de dónde meter a cada gente, ¿no? Sobre todo sí que la teoría está ahí explicada y ya no solo parece que esa diferencia entre externos e internos está claro y es evidente y parece que te da legitimidad acortar eh, bueno esto interviene, esto no interviene, es mi estrategia, es mi organización, pero los agentes internos es donde me parece que es más complicado el cómo ¿no? el, sobre todo el tema, en una estructura cooperativa y lo que estás comentando de estrategia participativa, en qué momento tú estás decidiendo a solo transmitir información, que opinen, que se tengan en cuenta sus propuestas, me parece lo, lo, lo más difícil de elaborar. Me atrevo a decir, eh, conociendo un poco el mundo cooperativo y a Agresta en particular, eh, que yo creo que en una organización como Agresta eh, los socios y las socias han de estar todas en, la, en el calón de la deliberación. Hay que conseguir que estén ahí. ¿vale? Pero hay que entender que, no, que es difícil decidir todos juntos en una organización que tiene varias sedes de trabajo, una complejidad organizativa grande. Lo que pasa es que podemos acercar mucho la deliberación a la decisión. ¿Vale? De manera que los procesos deliberativos lo den todo ya bastante masticado, de manera que quien tome la decisión no se salga mucho de lo que marca el proceso deliberativo. ¿vale? Alguien tiene que ratificar y decir esto es definitivamente, igual no siempre, se puede hacer una asamblea de todo el mundo, pero sabemos la complejidad que eso tiene y el nivel de participación real que va a haber ahí. Pero yo creo que en una organización como la vuestra, una organización cooperativa de verdad, donde hay los socios y las socias gente activa que asume su responsabilidad, creo que hay que proponer que estén todas las. No digo trabajadoras, vale, que no sean socias, pero creo que hay que proponer que todas las socias estén en el escalón de la deliberación. Pues sí. Creo que sí. Hay que intentarlo. Obviamente es un buen reto. genera una complejidad metodológica, ¿vale? Y ahí es donde puede entrar, si hay gente hábil en eso, en la organización estupendo, pero donde puede entrar eh, un consultor externo, externo. Igual, mm. igual no hace falta que lleve todo el proceso, pero que sí ayude en el diseño y acompañe algunos momentos ¿no? para guiar mm -hmm. un poco. El, el, también, se ha insinuado muy deprisa, pero el rol del consultor externo es a negociar. No, no siempre hace falta. Me lo traigo para que lo haga todo. No, me lo traigo. Igual solo quiero que se junte con el grupo motor y nos explico cómo hacer esto participativo. No queremos que vaya a las reuniones con los equipos porque no queremos que aparezca alguien que deslegitime al grupo motor. Perdón que me detengo en esto porque se me viene a la cabeza, es muy importante. A veces la aparición de un consultor externo que hace algo. Que el equipo grande consideraría que debería saber hacer los de la casa, puede deslegitimar y decir, ya, esto sale bien porque hay uno de fuera. Pero aquí dentro, ¿qué pasa? No sabemos hacer las cosas. Entonces, incluso cabría, Pilar, en un consultor, nos ayuda a diseñar la estrategia, nos capacita un poco y nos lanzamos desde el grupo motor a hacer las cosas con una gente en cada territorio, por ejemplo, que lleve las cosas y, y que el equipo de cada territorio vea a sus líderes asumiendo esa responsabilidad y que no la descargan en, en alguien que viene de fuera. Pero igual entonces igual el trabajo de consultoría está en acompañar. O sea, hay que verlo en cada situación, ¿vale? Creo que si buscáis un consultor, a cual, eso lo digo a todas, creo que un criterio siempre bueno para el consultor, que voy a decir yo, que es la forma en la que trabajo, es... Eh, que no os dé una respuesta prediseñada. Si hay un consultor que os saca una forma de trabajar, que es la... Yo uso esta forma de trabajar siempre para hacer una planificación estratégica. Yo me senté hace poco en un sitio eh, que querían que les acompañase a hacer una planificación. Bueno, no tenía muy claro. Y dije, entonces, y les pregunté, llegué y les pregunté, digo, y entonces vosotros, eh, una planificación, ¿cómo la entendéis la planificación estratégica? Y entonces una persona de la organización dijo... Una planificación estratégica es. Oh, pop, pop. Dijo, bueno, yo, como vosotros ya sabéis, no me necesitáis de consultor. O sea, si, si el planteamiento es rígido, casi seguro que vamos a un poco al pozo. Y será rápido, ¿eh? Porque, claro, la gente que tiene esquemas muy, eh, de trabajo muy estándares son más rápidas. Y a, a, pueden ser incluso más baratas porque hacen algo. Pero no van a resolver la peculiaridad de la organización. O difícilmente lo hace. Juan Antonio. Sí, Juan Antonio. Decías. Te he visto levantar la mano. Querías decir algo. No se te activa el micro. No puedes. Si quieres escribirlo por el chat. Bueno, si algún, mientras Juan Antonio lo intenta. Si no, hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, reflexión. Yo le pasaré a Elena el power y cinco documentos. Que no los he explicado cuál que os iba a dar, pero os lo voy a decir, lo que os voy a, a dar, os voy a dar. Si me veis en cámara, no sé si se ve, este un libro que es Planificación Estratégica en las Organizaciones No Lucrativas. Es un libro un poquito ya de hace unos años, pero está bien. Creo que se pueden aprovechar bastantes ideas. Ahora mismo estoy contigo, Ramón. Eh, os voy a pasar también un documento en inglés para los que manejáis la lengua del imperio eh, o del antiguo imperio, porque será el chino, el del nuevo imperio. Eh, que se llama Strategic Management, que creo que está bastante apañada y podéis sacar algunas ideas también. Os voy a pasar mi mis dos documentos, el de participación en el trabajo y el de la guía para, para hacer evaluaciones y eh, sistemas de evaluación y seguimiento. Y os voy a pasar la estrategia de Castellón, de la Diputación de Castellón, para que veáis un ejemplo, y la del la ASEO. La de coordinadora no os la puedo pasar porque está en construcción, pero si a alguien le interesa, en unos meses estará estará ya fuera de, ya estar en circulación y, y la podréis ver, ¿vale? Donde se detalla cómo se va a hacer el seguimiento y todo. Ramón. Sí, no, yo más que nada un poco, al hilo de todo esto, pues hacer un poco de reflexión. Vamos, sí, yo genial. formo parte, de, soy vocal de un consejo rectorno de energética, de una cooperativa, y justo pues ha sido un poco en, en, desde hace año y medio pues eh, empezamos a elaborar un nuevo plan estratégico a tres años vista. ¿no? Entonces, el, al principio las expectativas eran como muy altas, eh, se contó con, con parte de con algún socio voluntario, eh, algunas personas del Consejo Rector que también participamos y el equipo técnico. ¿no? Entonces, eh, la, la idea inicial pues, era hacer un plan estratégico no sé qué, y, a la, y poco a poco... pues eh, el equipo técnico pues no tenía tiempo, entonces eh, eh, datos que hacían falta por parte de ellos o reflexiones o tal, nunca llegaba ese día de podernos juntar, eh, los socios pues bueno, las disponibilidades pues no eran las deseadas, entonces todo aquello pues se fue un poco de ese espíritu inicial, pues se fue diluyendo. Entonces al final, ¿no? justo eh, pues hace dos meses eh, nos planteamos decir bueno, esto eh, al final nos lo que queremos es algo que nos sirva, ¿no? Porque entonces lo que una de las per de personas de del consejo rector que, que es un poco especialista o trabaja en este tipo de cosas me dijo bueno no le llamemos plan estratégico llamémoslo plan de acción, ¿no? Porque al final no ya... y vamos a exponernos una serie de cosas que necesitamos un poco resolver y un poco es lo que hemos hecho, ¿no? O sea decir pues pues eh, ¿qué, dónde queremos optar? en nuestro caso que son las eh, las instalaciones fotovoltaicas, pues eh, para ser más disruptivos y tal, pues eh, apostar por las compartidas, ¿no? No tanto una serie de puntos estratégicos. Genial. Y al final, bueno, ahí hemos conseguido un poco salir de atolladero, ¿no? Porque, eh, hemos hecho una sesión conjunta, ¿no? Con el equipo técnico, un sábado que tuvimos ahí. Eh, disponibilidad ¿no? y le hemos dado el empujo. ¿no? O sea, que sí que hemos conseguido, pero un poco, pues bueno, por mostrar un poco los problemillas, pues al final que surgen igual, pues con la idea igual de hacer un primer plan estratégico demasiado ambicioso, que no se ajusta tanto a las necesidades, ¿no? Por llamarle, y luego, pues la idea final, práctica, es decir, pues bueno, vamos al final a hacer algo que nos sirva y, y que no estemos ahí empantanados y, y eso no avance. Un poco la reflexión buenísima reflexión ramón eh, en, en la píldora que está grabada del año pasado empezábamos insistiendo en la idea de eh, esto no es un examen nos ponemos a hacer a veces planificación estratégica y hay que cumplir con los requisitos de una planificación estratégica como si fuese un ejercicio de la universidad o de un máster no es nuestra organización ¿Qué necesita? Que me parece que lo habéis hecho perfecto para salir del atolladero. Necesitamos algo que nos sirva, nos da igual cómo se llame, algo que nos marque un poco el horizonte. No nos eh, atenemos a lo que dicen los libros de planificación estratégica. Y, y, y eso, y quién nos va a examinar de eso. Lo que queremos es tener una, esa brújula y lo habéis habéis sabido salir del atolladero, porque fíjate, llevabais un año y medio para planificar algo a tres años. Eso es una muestra obvia de que eh, ese no era el camino y habéis sabido girar el rumbo divinamente. No, o sea, saliros del esquema de lo para hacer una buena planificación estratégica hay que cumplir con lo que dicen los manuales. No, hay que hacer algo que no sea útil. Luego le ponemos otro nombre si queremos, o da igual, pero no tiene por qué tener la misma forma. Yo por eso casi siempre pongo ejemplos de estrategias o planes estratégicos hechos de distintas maneras, el que, que los hay de 3.000. Tengo uno por ahí bajado de no sé qué ministerio, tres páginas de planes estratégicos, literal 3.000 páginas, bueno, y hay otros que son un folio, un desplegable, un panel. Bueno, que cada uno lo que necesite. Seguro que habéis hecho, vamos, lo que has contado suena fenomenal ajustado a vuestras posibilidades y a vuestra necesidad. ¿Alguna cosica más? Es la hora ya, ¿no, Elena? Pero si alguien quiere algo, yo disponible todavía unos minutos más. No hay... Pues yo creo que más o menos nos hemos quedado ¿no? ya con todas las dudas resueltas, o por lo menos por el momento. Eh, muchísimas gracias, Lorenzo. Eh, un, placer, un placer escucharte y, y creo que ha sido pues, otra vez muy útil y práctico, que es un poco el espíritu de estas sesiones. Así que nada, pues muchas gracias a, a las demás por, por participar de forma tan activa. Y, y bueno, pues nos vemos en las próximas. La, la siguiente será en junio. El 26 de junio, y eh, todavía no la hemos anunciado, pero bueno, eh, eh, va a versar sobre eh, logística, canales de distribución y transporte, así como muy, muy sectorial. Pero bueno, pues pronto en la página web de Economistas la, la veréis anunciada y, y también pronto pues, subiremos los, los materiales de la sesión de hoy. Muchas gracias y, y muy buena semana.